femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante. Tenía todo preparado para presentar su nuevo disco, pero Joan Manuel Serrat debió ser internado en el Hospital Quirón de Barcelona, donde fue intervenido de un pequeño nódulo pulmonar. El cantautor, de 66 años, fue diagnosticado durante un control de rutina y, según los médicos, no tiene ninguna relación con otras enfermedades anteriores, en especial con el cáncer de vejiga, del que fue operado hace 6 años en ese mismo sanatorio de Barcelona. Yo me encuentro bien. Me hace recordar aquello que le preguntaron a Catherine Hepburn, ¿no?, que cuando ya era una señora entrada en años, ¿no?, que le preguntaron cómo se encuentra. Dice, perfectamente, sin entrar en detalles. En aquel momento, Serrat mantuvo un bajo perfil sobre su enfermedad, pero ni bien pudo, volvió a subirse a los escenarios y continuó sus giras, que lo trajeron varias veces a la Argentina. La última, en enero de este año, acompañado por Joaquín Sabina. Vuela esta canción para ti, Lucía. El Nano nunca ocultó sus enfermedades, pero esta vez no le dio tiempo de hablar. Fue por un control de rutina y terminó en el quirófano. Por esta pequeña intervención, aunque no es de gravedad, permanecerá internado por lo menos una semana y deberá postergar su gira de 30 conciertos por España, en la que iba a presentar Hijo de la Luz y de la Sombra, su nuevo disco, en el que vuelve a cantar los poemas de Miguel Hernández. Eres la noche esposa.